Hablemos claro, Nicolás Lucar. Eso es una coima bajo la forma de una vacuna. Eso es corrupción, doctor Ábalos, y eso tiene penas gravísimas. Pero usted no está acusando por eso a Martín Vizcarra. ¿Por qué? ¿Por qué lo trata con guantes de seda? Toda esta historia comienza cuando una investigación sobre una organización de narcotraficantes para quien se había autorizado la intervención de teléfonos, se descubre la explicación de los beneficios que estaban teniendo por parte del sistema de justicia estos narcotraficantes. Que la red incluía no solo algunos abogados y jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, sino prácticamente a toda la Corte Superior de Justicia. Y cuando la indagación continúa, se descubre que esta red llegaba no solo hasta la Corte Suprema del Perú, sino al mismísimo Consejo Nacional de la Magistratura, y a partir de esto una extensa relación, vínculos y tentáculos con partidos políticos, con empresas y con delincuentes, incluso comunes y corrientes, a quienes favorecía con sentencias y con decisiones. Era una extraordinaria oportunidad para producir una limpieza profunda en nuestro sistema de justicia. Pero según lo que ha revelado Ricardo Uceda en los últimos días, el periodista Ricardo Uceda, esta información, que debió ser manejada con la mayor reserva por el Ministerio Público para saber todo lo que había que saber y que cayera todo el que tuviera que caer, fue utilizada políticamente para direccionar la información, para dañar a enemigos políticos, para dosificar la información que se nos iba dando con objetivos políticos, y se pervirtió completamente el sentido de esta investigación, que era desmantelar la más grande red de corrupción y de tráfico de influencias que se había descubierto hasta hoy en el sistema de justicia peruano. Por fin teníamos la prueba. El hecho de que el presidente Vizcarra, él mismo, haya reconocido que se reunió con Sandra Castro, su vecina, dicho sea de paso, de lo que nos acabamos de enterar, y Rocío Sánchez, dos de las fiscales encargadas del caso, y encima se reúnen con el mayor Manuel Arellanos. ¿Y quién es el mayor Manuel Arellanos? El que tiene que chequear las interceptaciones. Es decir, el presidente de la República, las fiscales y el chuponeador. Juntos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el objeto de la reunión? Que necesito recursos, hay canales para eso. Que necesito apoyo, por supuesto que hay canales para eso también. Cualquier canal menos ese. Porque lo que ha ocurrido en esa reunión es un delito, una conspiración, un manoseo de una investigación. Y evidentemente la intención de esa y de otras reuniones que según Ricardo Uceda han existido, sobre todo con Sandra Castro, tenían no solamente el objetivo de mantener al tanto al presidente de la República sobre una investigación de la que él debía ser parte, porque sabían que su nombre estaba ahí y lo ocultaron, sino crearon a partir de estas relaciones y de este vínculo un procedimiento para manipular el uso de esta información. Insisto, no solo para proteger a Martín Vizcarra, que en ese momento era presidente y debía también ser investigado, sino para usar la información con intenciones políticas. Y esto es muy grave, porque puede ser usado por Inostroza en España y impedir su extradición, para impedir su extradición. Y eso será responsabilidad de Vizcarra y de las fiscales que hicieron esto. El asunto es gravísimo y hay que ir hasta el final en esta investigación, hasta el final, y saber cómo se manejó toda esta historia. Porque ahora, si es cierto lo que dice Ricardo Uceda, y no hay ninguna razón para pensar lo contrario, porque es un periodista riguroso en lo que escribe y en lo que dice, y se hace responsable de sus dichos, Martín Vizcarra sabía antes de que se hiciera pública esta información. O sea que es altamente probable que él haya participado en la decisión de cómo se hacía pública esta información. Es tremendo esto que tenemos al frente. Y hay un problema adicional. La doctora Zoraida Ábalos ha dicho que Rocío Sánchez y Sandra Castro están fuera de la investigación. Y ha dicho que ella no era amiga, que ella no, y no sabía de esto.
¿Y se acabó la historia, doctora Zoraida Ábalos? No se acabó la historia. Usted no es la que decide si usted sabía o no sabía. Lo va a decidir la investigación que tiene que hacerse y que va a incluir la pregunta si usted sabía esto o no. Y si usted tenía también o no una relación con el presidente. Lamentablemente para usted. Pero usted no decide, no es su palabra la que acaba esta discusión. Tiene que ser una investigación independiente del Ministerio Público sobre la cual usted no puede interferir. Usted tiene que ponerse a un lado en esta investigación. E incluso a estas alturas, por su comportamiento absolutamente, no sé, tibio frente a Martín Vizcarra. El escándalo de las vacunas, del Vacunagate, doctor Ábalos, no implica a Martín Vizcarra en el aprovechamiento indebido del cargo. No, señora. Se estaban negociando vacunas con un laboratorio que le entregaba vacunas, entre otros, al presidente, a los ministros, a los viceministros. ¿Cómo se llama eso? Eso es una prebenda, doctora Ábalos. Eso es una coima bajo la forma de una vacuna. Eso es corrupción, doctor Ábalos, y eso tiene penas gravísimas. Pero usted no está acusando por eso a Martín Vizcarra. ¿Por qué? ¿Por qué lo trata con guantes de seda? Probablemente usted no solamente tenga que reflexionar sobre cómo se va a apartar de este proceso de investigación, sino que se tiene que discutir si usted debería ser siendo fiscal de la nación o no. Hablemos claro, Nicolás Lucar.